Hola, ¿qué tal? Hola a todos, gente, ¿cómo estamos? Soy Cobo50 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Y hoy nos toca aquí salirnos a batir el cobre en War Thunder con el T-34-85. El primer 5.0. Perdón, primer 5.0 que tengo. No, miento, ya estoy atontado. El segundo 5.0, porque el primero es el KV2. Lo que pasa es que como no me gusta, lo tengo obviado ahí. Y en fin, aquí estamos en una partida triple comentada. Estamos con Diego, SM, del Clan 250 Hispana, donde echamos un día una medallita de las buenas partidas. Y entre ellas, pues me he quedado con esta, donde vamos a irnos al pueblo aquí. Vamos a buscar el bar Paco, pero no lo vamos a encontrar y vamos a hacer la de Dios aquí. En fin, T-485 que ya estoy medio desarrollado, me está empezando a gustar ya bastante. Al principio de esto con las herramientas y eso me costaba bastante sacar rendimiento. De hecho, las primeras partidas que hice con él fueron totalmente horrorosas, pero en fin. Pero en esta partida sí que no, en esta partida sí que vamos a hacer la de Dios. Y en primera parte de la batalla nos vamos a ir a romper esta puerta. ¿Por qué? Porque era una puerta enemiga. ¿Qué cojones, tío? Si aquí hay que destruir a todo el enemigo, pues destruimos todo el enemigo. Y la puerta era enemiga. ¿No veis el tag rojo ahí? En fin. Disparando un tiro random, más que nada, por si había algo como atraviesa, pues había algo por ahí que podamos destruirlo. Vamos a avanzar por esta parte, digamos, de la ciudad, del pueblo, de la villa, como queréis llamarlo. Y donde vamos a encontrar a los enemigos en un momento dado. Ahí estamos, ahí está Diego. Vale, lo tenemos ahí delante. Y fijaros que en toda la partida, una partida extraña, porque yo no voy a recibir ni un solo impacto. Más que nada porque no le voy a dar tiempo al enemigo. Pero, oye, suerte, ¿eh? Esto no suele pasar mucho en War Thunder, sobre todo. En fin, nos metemos aquí. Y aquí justo al asomarme aquí, tenemos aquí a uno. Le asomamos, le apuntamos y ¡pum! No da tiempo para más. Hasta luego, Lucas. Atentos, porque por la parte de atrás hay otro. Por la parte de atrás hay otro que nos asoma por ahí. Silueta que te cario. Y tiraco. Perdón, que me da tos. Tanto tiro así rápido. Dos destruidos en un momentito. Y no nos hemos dado ni cuenta. Tancazo, me parece un tancazo este, la verdad. El blandito de chasis, hay que tener mucho cuidado con el chasis, porque el blindaje no tiene la torreta. En el chasis tenemos 45 milímetros por todos los lados, delante, lateral y trasero. Y esto en el 5.0 pues sufre bastante. Pero si dais vosotros primero con ese cañón que tiene, tancazo me parece. Torreta bastante más blindada, aún así tampoco. No es un tanque de primera línea, no es un tanque para recibir impactos, es un tanque para flanquear, para moverse, para no estarse quieto en ningún lado. Y con ese cañón que tiene, potente que tiene, pues destruir todo lo que se os ponga en vuestro camino. ¿Y cómo? Pues lo estáis viendo en el gameplay. Así facilito. ¿Que hay una ciudad que no me gusta? ¿Que hay una casa que no me gusta? Pues la tiramos. ¿Que hay una puerta que es enemiga? Pues la disparamos. ¿Que hay el bar Paco que está cerrado? Pues lo abrimos. En fin, así. Hay uno que más va por ahí. Apuntamos. Lateral. Hasta luego, Lucas. Tercera víctima. O sea, no se puede pedir, macho. T-485 cumpliendo su cometido, que es la de destruir a todo Dios que se pone por delante. En fin, lo he decorado un poquito, aún no le tengo ningún camuflaje desbloqueado. Más que nada porque hace poquito que lo tengo. Pero bueno, lo hemos puesto así, más que nada para identificarlo como que sea un poquito más o menos único. Y en fin, estamos recurrando un poquito aquí en el pueblo. Ahí me quedan los escombros encima, pero nada, el tanque puede bien con ellos. Y mantenemos un poquito la posición. Ahí se está apuntando uno para un lado y otro para el otro. Y vemos cómo se mueve. Estamos aquí en la zona a ver si podemos movernos hacia la captura. Hay un enemigo por allí delante, el cual no lo he visto, pero me voy hacia él. Vamos a esperar a ver si lo conseguimos pintar. Está ahí a la derecha, metido en la esquinita. Pensaba que el amiguito este lo iba... No es el autobús, lo iba a destruir. Ahí lo tenemos. Me asoma un poquito solo, como podéis ver. Ahí tenemos las cadenas, así que le digo a Diego: Diego, hay un Tiger ahí, dale tú, que a mí me da risa. Le da a Diego y le da el abrazo del oso del KV2. Tiger la mierda. En fin. Así que ya es momento de meternos un poquito más en el pueblo y ver ahí cómo se da la cosa para poder capturar la bandera, que ya está capturada. No, aún no, estamos en ello, tranquilos. Sí, hombre, sí, ya está capturada, hombre, solo falta la de Alfa. Partida que hemos controlado bastante bien por aquí, sobre todo en el pueblo. Si os dais cuenta, hemos estado casi siempre todo el momento solos, aquí manteniendo las posiciones. Ahí tenemos un Sherman 105, el cual acaba de disparar, así que me voy a poner de cadena, de cabeza. Y hasta luego, Lucas. Cuarta víctima. Y fijaros que aún sigo sin recibir un solo impacto. Aún nadie me ha disparado. No me lo puedo creer, de verdad. En fin, partidas de estas que son raras y que se dan poco, pero que se disfrutan. Seguimos hacia la zona de bandera. Vamos a meternos un poquito en el pueblo, ya que si nos... Bueno, más que nada porque nos estamos quedando sin pueblo, están en todas las casas. Y T-35, que al cual si les acaba el rendimiento en estas condiciones, pues vais a disfrutar muchísimo este tanque. Al principio, te he dicho que me han salido partidas muy, muy, muy malas. Las tres primeras, vamos, después ya he empezado a sacar rendimiento. Pero raro, dijo, si este tanque me parecía muy bueno.
Pero en fin, yo digo, no es un tanque de primera línea, no es un tanque para que le pongas chapa por delante, porque estos vehículos van a fundir, más que nada, sobre todo por su blindaje escaso en el chasis. Las torretas podéis aguantar, sobre todo rebotar un poquito más de frente, pero tampoco os confiéis con él. Pero sí que tiene muy buen cañón. Consejo, primero la primera munición, porque la segunda penetra un poquito más, pero tiene algo menos de explosivo. La primera penetra, te digo, poco menos que la segunda, pero con más explosivo podéis tener la oportunidad de hacer más daño. Ahí tenemos otro enemigo por ahí que está intentando recapturar, pero nos metemos aquí en su base y no sabemos muy bien dónde está, pero vemos que ahí las trazadoras se meten por la derecha y vamos a ver lo que podemos hacer. Maniobra de pincel. Yo ya veis que voy por detrás de la chapa del KV-2, que tampoco que sea una pasada, pero oye, algo más que esta aguanta. Así que me voy a asomar aquí, más que nada para intentar atacar a la persona o animal u cosa que se asome por este callejón. Y vemos que ahí se nos rompe la casa y se nos aparece un bonus track. Tiraco y quinta víctima, sin recibir un solo impacto, lo digo más. No lo digo más, no me lo puedo creer. Y ya nada, esta parte está muy controlada por nosotros. Esta parte de la batalla también ya está muy a vuestro favor. Ahí tenemos un Panther, el cual se estaba enfrentando ahí el amigo Diego Asael. Yo le hago aquí este movimiento de la maniobra de pinza, que acordaros que es la maniobra del pelícano tuerto, que te vas por un lado, parece que vas por un lado y apareces por el otro, y de repente el Panther se lleva un cebollazo del KV-2, que ya no queda ni Panther ni queda leches. Así que ya estamos en la parte final. A partir de aquí ya poco más se va a poder hacer, más que nada porque la presencia del enemigo va a ser nula o casi nula, y no hay nada más que hacer en esta batalla. Pero simplemente habéis visto como el KV-80, el 3485, joder, el KV-85, pues sí que yo estoy bueno de haciendo los vídeos hoy, El 3485 se comporta de una manera eficaz, eficiente, y siempre, incluso en manos de corvo, iba a decir, y siempre que hagáis las cositas como hay que hacer, me vengo aquí a controlar un poquito el paso, y siempre que no lo pongáis en exceso, digamos, expuesto al fuego enemigo, pues podéis sacar rendimiento siempre que os estéis moviendo por ahí. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, favoritos, compartidlo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. A partir de aquí se gana la partida, que lo sepáis. Chao.